Déjame decirte que yo me acuerdo cuando trabajamos en el Pase lo que pase, pegáis una foto de tu sobrino. Sí, Matías y Felipe. Claro, preciosos los cabros, súper lindos, con la polera a la U. Sí. Entonces decían, si quiere tener unos hijos así, hable conmigo. Sí. Se te promocionaba como semental. Exacto, tenía, pero era mi sobrino. Era tu sobrino. Obvio. Porque en el fondo, pero tú siempre decías que querías ser papá. Sí. ¿Qué pasa con este Julián papá? No, lo... Es... Bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, pero es como desgarrador ser papá. O ser mamá. O sea, lo hemos conversado en el fuero íntimo de los amigos, sí, pero, obvio, pero no, no, para la tele que... No, para la tele... Es increíble ser papá. Para mí, yo no hay lugar que yo disfrute más en la vida que estar en mi casa y con mis hijos. Tengo tres, el Benja, que es mi partner, que tiene 11 futbolero. Años. Futbolero, es fanático de la U, que tiene las mismas mañas, las mismas muecas que yo. Ordenado como yo, yo soy medio maniático ordenado, él es muy en esa línea. Sacamos ese lado alemán de mi madre, como bien así, ¿cachai? ¿No? Que en la... No entiendo que el papel higiénico no esté puesto o que la cortina esté mal cerrada. Yo soy absolutamente sí. Histérico con eso, digamos. Bueno. Y dos princesas. La Sarita. La Sara de 9 y la Rafaelita de 4, que desde que nació hasta el día de hoy duerme con nosotros. Por tanto, si me quieres preguntar de sexo, es mejor pasar. No te voy a preguntar de sexo. Es una regalona. Es una regalona, pero también el Benja durmió hasta los 4 años. O sea, mira, nosotros, lo que me pasa con la Daniela, y que yo creo que somos muy parecidos, en muchas cosas, pero particularmente en que nos gusta esa cosa de todos, toda la familia metida en la cama. Sacrificando incluso muchas veces nuestra intimidad. Pero disfrutamos tanto con eso, somos tan felices con eso, que pasamos por alto a veces otras cosas. Yo creo que... En ese sentido, adoro a mi familia. No hay espacio que más me guste que eso. Y si voy a un carrete, de repente, voy con los niños. Cuando es a la casa de un amigo, qué sé yo. A mi casa he llegado con la playa. ¿Te acordás? Sí. Le gusta mucho la U y le traspasa mucho eso, sobre todo, ¿cierto?, a su hijo. Con su hija, yo creo que él es muy, muy papá de regalón. Él va, además, a las actividades del colegio, que... Me acuerdo que en esa época siempre nos decía que además tenía que levantarse el sábado y domingo muy temprano, que el hijo lo tenía que llevar al fútbol y a las niñitas las tenía que llevar a otra cosa, se levantaba temprano y los iba a ver y estaba con ellos. Él asume muchas esas tareas en su casa. Es un buen hombre, es un muy buen hombre. Me cuesta mucho viajar sin los niños, por ejemplo. Yo he rechazado viajes de la pega en su minuto por no estar una semana fuera sin los niños. Soy medio pelotudo en ese sentido, porque ya muy exagerado. Pero soy así. Entonces, eres un papá chocho. Sí, sí. ¿Te gustaría que alguno de tus niños siguiera una carrera con el mundo de las comunicaciones? No sé, me da lo mismo, lo que quieran ser. ¿Sí? Para mí, lo que quieran ser, desde el punto de vista personal, de sexualidad, de profesión, de mañana dedicarse a viajar, lo que quieran. Voy a tratar de orientarlos y apoyarlos, pero... ¿Y apagarle los estudios? A pagarle los estudios. Bueno, tenés que ir a trabajar, así que hasta acá te dejo. Okay. Gracias. Salud.